Este es un micro informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Al menos 27 países de la Organización de Estados Americanos denunciaron este viernes la deriva represiva del gobierno de Daniel Ortega contra la oposición democrática y exigieron la liberación inmediata de los presos políticos de su dictadura. Los Estados miembros denunciaron ante el mundo que el régimen Ortega Murillo mantiene detenidos ilegalmente a 177 personas opositoras, cuyo delito únicamente ha sido elevar su voz y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio ante la tragedia que se vive en Nicaragua, donde se intensifica el sufrimiento humano a medida que se ignoran, erosionan o se violan los derechos políticos, civiles y humanos que tanto valoran todas nuestras naciones, señalaron en un documento. Antes de la discusión de esta declaratoria en el seno de la Organización de Estados Americanos, Nicaragua, a través de su embajador, Arturo McFly, rechazó la petición y el argumento, manifestando lo de siempre, que todo es injerencismo político de los Estados Unidos, y reprochó la supuesta violación de derechos humanos que se vive en los países que atacan a Nicaragua. En este momento existe una importante cantidad de presos políticos cuya integridad personal se encuentra en riesgo. Y esto lo demuestra la reciente muerte, el deceso del señor Hugo Torres. De eso estamos hablando. Y es responsabilidad de las autoridades del gobierno de Nicaragua y de los cuerpos de seguridad que mantienen en custodia, velar por la seguridad y evitar que sean sometidos a prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uruguay hace un nuevo llamamiento al gobierno nicaragüense para que restaure las garantías democráticas del país y asegure el pleno funcionamiento del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al mismo tiempo, insistimos en que se debe garantizar el pluralismo político, la libertad de expresión y la liberación de todos los presos actualmente encarcelados como forma de restablecer un marco de libertades políticas que habilite a una solución pacífica de acuerdo a la Carta Democrática y que permita una solución democrática para la crisis que atraviesa el país. No somos patio trasero de nadie ni somos parte del Ministerio de Colonias. Somos la patria soberana de Augusto César Sandino y de Benjamín Zeledón. Nuestra soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa, sino de la voluntad popular nicaragüense, de una patria libre, donde el pueblo es y será presidente. La peor cárcel del mundo, ni siquiera de las Américas, del mundo, está en Guantánamo, donde hay especialistas estadounidenses en torturas. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que la CIDH hizo un informe o fue a Guantánamo, visitó Guantánamo? ¿Por qué no piden una sesión por las cárceles de niños migrantes humillados y maltratados? ¿O por las masacres indígenas en Canadá, que todavía ayer o en esta semana reciente leíamos con espanto el descubrimiento de nuevas fosas comunes? Canadá no tiene ninguna moral para hablar de derechos humanos. Aquí lo que tenemos hoy es un ministerio de colonias totalmente arrodillado y postrado ante los Estados Unidos, ante sus amos. La agenda de la OEA no se dicta desde el Salón Simón Bolívar o desde el Salón de las Américas, se dicta desde la Pennsylvania Avenue. Ahí es donde surgen estos consejos permanentes. Nuestro pueblo ha sido sancionado, amenazado, chantajeado, pero jamás, a diferencia de otros países, jamás se ha puesto de rodillas ante ningún imperio. Justicia del régimen sandinista dictó sentencia para los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena. Al primero lo condenaron a 13 años de cárcel y a Pedro Mena a 10 años. Los presos políticos enfrentaron, el 9 de febrero, un proceso judicial calificado de ilegal en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en Managua.
los secuestrados del régimen fueron condenados por los supuestos delitos de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, según la Ley 1055, Ley de Soberanía. El abogado Éber Acevedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, indicó que al líder campesino Pedro Mena se le condenó por haber sido parte del movimiento campesino. En el juicio no hubo ninguna prueba que incriminara a Pedro Mena sobre la petición de sanciones, aunque está claro que no es ningún delito pedir sanciones individuales, y Pedro Mena nunca hizo declaraciones donde pidiera sanciones, indicó Acevedo. La policía sandinista, el 5 de julio de 2021, encarceló por segunda ocasión a Medardo Mairena y Pedro Mena, junto a Freddy Navas, todos miembros del movimiento campesino. Esta vez, los condenaron por supuesta traición a la patria. En 2018, se les acusó de terroristas. Hace tres años, los tribunales sandinistas condenaron a Mairena a 216 años de prisión, sin embargo, fue liberado el 11 de junio de 2019 por medio de una amnistía aprobada por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional. En una carta, divulgada en las redes sociales del líder campesino Medardo Mairena, la familia del reo político rechaza y condena todas y cada una de las acusaciones falsas e injuriosas hechas contra Medardo Mairena Sequeira por parte de fiscales y jueces borregos de la dictadura. Asimismo, dijeron que Nicaragua, a manos del régimen de Ortega, sigue siendo un pueblo crucificado, en medio de la injusticia y los procesos ilegales que están enfrentando los presos políticos. Por otra parte, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que ejerzan acciones en pro de la liberación de los rehenes de la dictadura. El gobierno de Estados Unidos está estudiando la posibilidad de expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, conocido como CAFTA, en respuesta a la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega contra la oposición nicaragüense, según confirmó un funcionario del gobierno del presidente Joe Biden a un medio de comunicación internacional. Aún se analiza el impacto de la medida y no se ha tomado la decisión, dijo el funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de discusiones internas, pero cualquier medida que afecte miles de millones de dólares anuales en el comercio con Estados Unidos sería un golpe grave a la élite empresarial de Nicaragua, que ha permanecido generalmente en silencio durante la ola represiva creciente desatada en los últimos meses por la dictadura sandinista. El sector privado nicaragüense debe tomar una decisión, o siguen siendo cómplices de este régimen déspota que tiene las manos manchadas de sangre, o se colocan junto al pueblo de Nicaragua, que anhela la libertad y la democracia, manifestó Eddie Acevedo, directivo del Centro Wilson en Estados Unidos. La dictadura de Daniel Ortega viene realizando juicios que, según Estados Unidos, son farsas judiciales contra los opositores encarcelados desde antes de las elecciones del año pasado. Hasta ahora, todos los acusados han sido condenados por menoscabo a la soberanía de Nicaragua o traidores a la patria. La respuesta del presidente de Estados Unidos a la represión desatada por Ortega, hasta el momento, ha sido de sancionar a individuos del círculo íntimo y la familia de Daniel Ortega. La expulsión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, firmado en el 2004, privaría al gobierno de Ortega de ingresos importantes por exportación y también inversión extranjera. Nicaragua es el único país del CAFTA que tiene superávit comercial con Estados Unidos, que alcanzó el año pasado 2.500 millones de dólares, un 20% de su Producto Interno Bruto. El más afectado sería el sector textil, cuyos productos llegan a muchos minoristas estadounidenses. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito. Ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.